cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tepechatas. Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niño y paz. Va a cambiar, el norte está sacando agua y ya van tres días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar el tiempo. Me acuerdo, decía la abuela, esa tarde que mamá lloró. Este reconocimiento en trayectoria a la música popular al señor Julio Cáceres, de los de Imaguaré. Julio Cáceres, cantante, glosista y compositor, oriundo de la ciudad de Mercedes, de la provincia de Corrientes, junto al gringo Sheridan formó los de Imaguaré, allá por el año 1977, junto al legendario grupo. Julio ha grabado una discografía de 18 títulos y obras integrales sobre la historia y la cultura. Recorrió escenarios del país desde Jujuy hasta Ushuaia y fue premiado en reiteradas oportunidades. Invitamos allí a Julio Cáceres, a los de Imaguaré, aquí en el escenario para recibir este reconocimiento de la mano del director de Zona VIP, Diego Andrés Gómez Rial. Los aplausos. Felicitaciones. Julio Cáceres, los de Imaguaré, un gran grupo talentoso que nos representa tan bien con nuestras raíces chamameceras. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes, queridos amigos. Gracias a Zona VIP. Y he querido estar acompañado de estas dos figuras que tienen que ver con lo que significa Imaguaré. Un respeto profundo a lo que viene de antes, a mi compañera de todos los tiempos, y un sueño argentino para esta niñez que está creciendo. Que Dios bendiga a la patria argentina. Fuertes los aplausos allí para Julio Cáceres, en representación de los de Imaguaré. Qué lindo momento y qué momento festivo estamos viviendo, Amelia, en esta segunda edición de premios Zona VIP al espectáculo. Las mesas absolutamente llenas y vemos a muchas personas brindándose. O sea, ¿están felices? Obviamente, y más felices se van a poner porque el turno es de programa de interés general en televisión. Y los nominados son... Rubro Televisión. Mejor programa de interés general. Los nominados son: La Hinchada del 9. Canal 9. Siempre con voz de Chaco. La Esquina. 13 Max Corrientes. Eduardo Ledesma pregunta. T5 Satelital Corrientes. Formosa Empresarial. Canal 11. La Pacho Formosa. Hola Misiones. Canal 12 TV, Posadas Misiones. Como mejor programa de interés general televisión, Amelia. Usted tiene allí la información justa y necesaria que todos están esperando, expectantes. Invitamos a todos ustedes que se posicionen cada uno de sus asientos para seguir disfrutando de esta gala y para que las cámaras trabajen detenidamente. Aquí en el vivo. Mire, tengo la data. ¿Usted me lo preguntó? Yo escucho con todos, atentos. Mejor programa de interés general
ganador, Eduardo Ledesma. Pregunta de T5 Satelital Corrientes. Fuerte el aplauso para este ganador, Eduardo Ledesma. Pregunta de T5 Satelital. Bienvenido, Corrientes. Bienvenido a esta fiesta de Zona VIP Espectáculo, segunda edición. Hace entrega allí de la estatuilla José Martín Banker. Está Nicolás Alonso en representación. Bueno, muchas gracias. Eduardo no pudo venir por razones, pero quiero agradecer a todos. Quiero agradecer a T5 Satelital, al Diario Litoral, a todo lo que hacemos, Joaquín, a Hugo, a Augusto, a todo lo que hacemos este programa. Cuesta mucho hacer televisión en el NEA, nos cuesta mucho, pero sin el apoyo de nosotros, de este evento, de Zona VIP, de todos, no se puede hacer esta televisión. Por mejor y más televisión en el NEA y en el norte argentino. Fuertes los aplausos. Este es un ciclo de entrevista, como decíamos, y es una realización de periodistas correntinos. En este caso, Eduardo Ledesma, el subdirector del diario Litoral, columnista del programa Desayuno de Radio 2 y del programa No Está Todo Dicho, del canal T5 Satelital de Corrientes. Estuve viendo la vez pasada una entrevista junto a Virginia Costa allí en el Teatro Vera, ¿sí? En T5 Satelital, ¿eh? Así que felicitaciones por el premio. Señoras y señores, momento de conocer los nominados premios Zona VIP Mejor Grupo Revelación 2018-2019. Los nominados son... Rubro Música. Revelación 2018-2019. Los nominados son Alejandro Junior, Chaco, Pedro Ríos, Corrientes. La Previa, Chaco. Viento Norte, Chaco. Mejor Grupo Revelación. Tengo yo en mi poder, en mis manos, el sobre que me habilita la información justa para dar a conocer. Y yo les digo que premio Zona VIP, Mejor Grupo Revelación 2018-2019 es para Alejandro Junior. ¡Wow! Chaco, el cantante de pop melódico chaqueño Alejandro Junior, vive uno de sus mejores años. En pleno ascenso dentro de la música y con un futuro que parece no tener techo. Dueño de un gran talento y de un carisma que entusiasma, este artista logró convertirse en poco tiempo en referente de la música en el litoral argentino. Recibimos con un fuerte aplauso a Alejandro Junior. Bienvenido. Bueno, nada. Buenas noches. Gracias, Zona VIP. Gracias a la gente que votó. A mi papá, a mi mamá, que están del otro lado. Pero en especial quiero dedicarle este premio a los que estuvieron conmigo en la terna, a Pedro, a La Previa, a Viento Norte, porque en realidad nosotros, más allá de ser comunicadores sociales, estamos al servicio de la gente también. Hoy en día es bueno poder brindarle una alegría y sacarle y robarle una sonrisa a la gente. Así que a todos los que trabajan en el arte, en el espectáculo, nunca dejen de soñar. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y por más arte, por más música, por toda una vida. Muchas gracias. Mejor Grupo Revelación 2018-2019, Alejandro Junior. Allí sus palabras y directamente se va la fotografía en tiempo real, subiéndose así en las redes sociales de Zona VIP Espectáculos. Estamos en la plataforma de YouTube en vivo para una vasta región y, ¿por qué no?, para diferentes puntos del mundo. Continuamos con Mejor Conductor Masculino en Televisión. Rubro Música, Mejor Grupo de Chamamé. Los nominados son Los de Imaguaré, Corrientes, Luna Fallecera, Formosa, Mario Bofil, Corrientes, Los Aloncitos, Corrientes, Alan Guillén, Chaco. Mejor Grupo de Chamamé, señoras y señores. ¿Quién se llevará el galardón? ¿Quién se llevará
la estatuilla de esta segunda edición de premios al espectáculo Visión 2019. Amelia, usted tiene la información. Y el ganador es Gustavo Galeano y su Luna Pallecera de Pirané, Formosa. Los aplausos. Con la figura de Gustavo Galeano como estandarte y el acompañamiento de Iván García, Diego Chaile y Álvaro Labarte, Luna Pallecera cuenta con una indiscutida trayectoria dentro del chamamé. A partir de esta nueva formación y la misma propuesta que navega por las melodías de nuestro litoral y el exitoso grupo de Formosa, emprende una redoble de apuesta que influye dos guitarras, voces, bajo, percusión y la magia de su líder, Gustavo, en el acordeón. Gustavo Galeano, bienvenido. Allí el micrófono para tus agradecimientos, tus palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué momento, ¿no? Qué momento tan importante para nosotros que recién estamos arrancando en este camino tan largo e infinito que tiene la música. Y en este caso la música del litoral. Estar compartiendo esta terna con grosísimos como los de Maguaré, Mario Bofil, Aloncitos. Realmente es un orgullo para nosotros poder recibir este reconocimiento, una caricia al alma, un incentivo grande para nosotros que estamos iniciándonos en este camino y a seguir transitando a pasos lentos, con respeto, con humildad, como tiene que ser. Así que bueno, Zona VIP, muchísimas gracias por hacernos parte de este momento importante para todos los que estamos presentes aquí. Pirané, provincia de Formosa presente, mis compañeros y los que no han podido venir, que es Cristian y José, Diego, Rodrigo, mi hijo Matías, Iván García La Voz. Muchísimas gracias a todos los que han puesto su voto por nosotros, amigos de Brasil, Paraguay, Argentina, millones de gracias. Que viva la música y aguante Formosa. Muchas gracias, fuertes los aplausos allí. Se van a la alfombra roja para realizar la fotografía junto a todos los profesionales que nos acompañan de los diferentes medios gráficos. Señoras y señores, estamos aquí en vivo y en directo a través de la señal 19 de Cigarreta aquí en Chaco, en Resistencia, en la ciudad vecina de Corrientes Capital. Para una vasta región, la plataforma virtual de YouTube, Zona VIP Espectáculos. Así nos encuentran, comparten los links y de esa manera se viraliza, por supuesto, la transmisión de esta gala. A continuación, vamos a realizar un reconocimiento al gran productor formoseño, contador Guillermo Arévalo. Uno de los espectáculos más importantes del mundo es, sin dudas, Piazzología, que se trata sobre el mundo del maestro del tango, Astor Piazzolla. Su vida y su obra. Se trata de un espectáculo ideado, producido y desarrollado íntegramente en el norte argentino, demostrando la enorme capacidad de nuestros profesionales. Como nos encuentra este productor, vamos a pasar a la figura revelación 2018-2019. Ahí está, se encuentra. Perfecto, ahí está. Bienvenido entonces. Nos tiraron mal el dato por la cucaracha, perdón. Bienvenido y felicitaciones, un placer. Bienvenido, gracias. Vamos Formosa. Bueno, gracias por este reconocimiento de un producto de la región para el mundo. Piazzología es uno de los primeros productos exportados a Estados Unidos y es el fruto del trabajo de muchísimos emprendedores jóvenes de la región, así que muy agradecido Zona VIP, Diego, es muy amable y la verdad que para nosotros es un honor recibir el premio, muy amable. Fuertes los aplausos allí para este productor formoseño, contador Guillermo Arévalo, muchísimas gracias. A continuación, premios Zona VIP. Va a contar con todos ustedes las miradas aquí al frente, por favor. Pedimos que tomen asientos aquellos que se están dispersando
en este salón del Gala y Centro de Convenciones. Momento de compartir los nominados. Premio Zona VIP Figura Revelación 2018-2019. Los nominados son... Rubro Figura Revelación 2018-2019. Los nominados son... Gustavo Pucheta, Chaco. Dayana Reichenbach, Corrientes. Wally Turriaga, Corrientes. ¿Quién será? Figura Revelación 2018-2019. ¿Será Dayana Reichenbach otra vez? ¿Otra vez? Triplete. Basta, Dayana, por favor. Tengo aquí la información. Estoy abriendo el sobre. Wally Turriaga, ¿quién será? Gustavo Pucheta, ¿quién será? Señoras y señores. Y el ganador es Gustavo Pucheta. El diseñador de alta costura, Gustavo Pucheta, es una de las personalidades más respetadas y valoradas dentro del competitivismo del mundo de la moda en la región. De igual manera, es un referente indiscutido a la hora de marcar tendencias con sus creaciones que llegan con la presentación de colecciones innovadoras y sofisticadas en cada temporada. Invitamos allí, ya está en el escenario, a Gustavo Pucheta junto a sus diseños. Felicitaciones. Allí las fotografías. Y luego aguardamos sus palabras. Bueno, primero buenas noches. Ya sacarlo porque si no es un poco incómodo. Primero buenas noches, gracias a todas las personas que en realidad forman parte de todo esto, de que podamos expresarnos y realizar cosas distintas constantemente, a todos mis amigos que me acompañan siempre, a los que no están acá. Gracias a Zona VIP, a Diego, a Gustavo Martínez, que la verdad que apoya que se realicen todas estas cosas, donde esta noche se llena de colegas, de grandes profesionales, que no sé si es para decir si uno es mejor que otro, pero sí para mimarnos y para motivarnos constantemente a realizar cosas mejores. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos. Gracias. Fuerte los aplausos, Gustavo Pucheta, sí. Merecidísimo galardón recibido. Y los aplausos así del público, de la gente que respeta su trabajo. Chaqueño y gran talentoso. Directamente se van a la alfombra roja, me dice el director de Zona VIP de los premios Diego Andrés Gómez Rial, que ya está mimoso con el champán, con el espumante. Para un poco. Y el turno tiene que ver justamente con el mejor conductor masculino en televisión. Rubro Televisión, conducción masculina. Los nominados son Álvaro Mora, Teleshow, Asunción Paraguay. Jorge Castro, Hola Misiones, Posadas Misiones. Ricardo Germán, Rocha Gauto. Este es el momento, Corrientes. ¿Quién será el ganador? Rocha. Llegar el mejor. Se anotó en todas. Me nominaron a mí. Muchas gracias a los chicos de Zona VIP. Vamos a ver qué sucede con esto. Está fácil la cosa, mire. Se desarmó rapidísimo. A ver. Y el ganador a mejor conducción masculina es Álvaro Mora, de Paraguay. ¡Fuerte los aplausos! Álvaro Mora, de Asunción, Paraguay. ¡Felicitaciones! ¡Bienvenido! Álvaro Mora es el conductor y presentador más importante de la televisión paraguaya. Un espacio que supo ganarse a partir de intensos años de trabajo y distintos medios audiovisuales. Hoy, desde la pantalla de Teleshow, programa que se emite por la señal del canal Telefuturo en Asunción, logra captar la atención de la teleaudiencia, mostrando toda la trastienda de la farándula. Invitamos, por supuesto, al señor Álvaro Mora a que nos deje un mensaje. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos de esta manera. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Es un placer, un orgullo
recibir este reconocimiento al trabajo. Venimos, de hecho, trabajando hace muchísimo tiempo, hace muchos años, en el espectáculo del Paraguay. Así que bueno, me siento muy contento. Le quiero agradecer a Sunavit, le quiero agradecer a la producción de Teleshow. Ahí están los muchachos que vinieron, bueno, Piraña, Arturito, panelista del programa también, a los colegas que están ahí. Ahí está Lucía, esa pena que había ganado también hace un ratito. Fátima, Junior, colegas muy queridos del Paraguay. Y por supuesto, bueno, a mi familia, a mi señora, que seguramente me estará mirando en este momento en la cama. Bueno, fui padre de nuevo. Lucas nació hace 15 días. Así que estoy muy contento. A mi hija mayor de 5 años, Martina, les amo muchísimo, ¿sí? Y muchísimas gracias por este reconocimiento al trabajo, ¿sí? Y que viva el espectáculo, viva el Paraguay, carajo. Gracias. Reiteramos el aplauso a la mejor conducción masculina, ganador Álvaro Mora, de Paraguay, de Asunción del Paraguay. Bienvenido Paraguay nuevamente a esta fiesta grande del espectáculo Zona VIP Producciones 2019, en esta segunda edición. Verdaderamente una satisfacción poder compartir con nuestros hermanos paraguayos, y saludamos a todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes o plataformas de televisión que se hicieron posible, ¿no? Y se sumaron también a esta extraordinaria fiesta que tiene que ver con el espectáculo, el arte, la cultura, la música, el humor. Absolutamente, porque en Paraguay estamos saliendo en vivo y en directo a través de América Televisión. Estamos en Formosa, estamos en Corrientes a través de la sintonía 19 de Gigaret, aquí en el Chaco también a través de esa misma sintonía. Estamos en Misiones, estamos en todas partes. ¡Apa, que hay muchos misioneros al parecer, eh! Bien ahí, bienvenidos, bienvenidos a los chicos de la Tierra Colorada, que me encanta Misiones. Señoras y señores, es momento de presentar a aquellas personas que nos divierten, nos entretienen en las redes sociales. Fuerte los aplausos para ver, para conocerlos a ellos, todos profesionales, muy reconocidos, mejor influencers. Y los nominados son... Influencer Humor. Los nominados son... Enrique Mandini, La Luchona, Corrientes. Daniel Duarte, La Comadre, Asunción, Paraguay. Wally Iturriaga, Corrientes. ¿Quién será el ganador como mejor influencer de humor? ¿Será La Comadre, que está con su corona así, parece de Miss Mundo? ¿Una cosa así? Saludame. ¿Quién será? ¿Wally Iturriaga, La Luchona? ¿Quién será? Señoras y señores, tengo aquí el sobre y lo abro así rápidamente. Y te lo digo a vos, el ganador es un correntino. ¡Wally Iturriaga! ¡Los aplausos! Wally Iturriaga logró posicionar su imagen a nivel de influencer en el mundo de las redes sociales a partir de las generaciones de opiniones y reacciones devenidas de su cotidiana aparición en videos humorísticos con su reconocidísimo personaje Cachilo, carismático, emprendedor y siempre de muy buen humor. Wally supo interpretar cabalmente la importancia de generar contenidos para sus seguidores en Instagram con videos que logran millones de reproducciones y likes. Bienvenido Wally Iturriaga o Cachilo, ¿quién es? Gracias, gente, no puedo creer. No, aparte, no puedo creer porque eran muy buenos los otros, yo estaba medio deprimido ya. Pero no, gracias en especial a mi familia, porque estas dos personas que están acá, guste o no guste mucho los personajes, son los que filman todos los días. Esta niñita que está acá es la que hace cámara la mayoría de las veces. Mi mujer también, me bancan toda la locura. Así que el aplauso para ellos, que son los que más laburan y a los que más les vuelvo loco. Hace aproximadamente 2 años empecé a hacer estos personajes por las redes sociales. No me esperaba todo esto. Hace 6 meses explotó con fuerza. Y yo siempre tuve un sueño real, que era con lo que yo hacía, que yo me dedico al tema del gimnasio y el fitness hace mucho tiempo, ir a los barrios más humildes y dar cursos y demás gratuitos para incentivar un poquito. Traté de intentarlo muchas veces y se hacía difícil.
a la semana que había hablado todo esto y ya estaba el proyecto, el personaje este que hago, Cachilo, explotó con un video y se hizo bastante viral y tuve la oportunidad de ir a los barrios, meterme solo, estar con la gente, que agradezco a esa gente, la que está ahí incondicionalmente y me vota, y pudimos hacer un montón de cosas solidarias que yo invito a todo el mundo que haga, porque la verdad es lo más lindo que te puede pasar. Todas las necesidades que hay, las cosas que faltan, que por ahí nosotros, y me incluyo, yo no lo veía de esa manera. Y se pueden hacer un montón de cosas. Ese es mi mayor logro, aparte de esto, y que mi familia esté conmigo. Muchas gracias, en serio, de corazón. Gracias. Fuerte el aplauso para este ganador de Corrientes, influencer del humor, y se posiciona con esa imagen, ¿no? Con un nivel extraordinario en las redes. Wally Iturriaga, bienvenido Corrientes nuevamente, porque se está haciendo parte de Zona VIP Espectáculo en esta edición 2019. El año pasado fue La Luchona, en esta oportunidad Wally Iturriaga, sé que son grandes amigos y colegas y comparten, no hay competencia entre ellos, que eso habla muy bien, ¿no es cierto?, de los profesionales y de los artistas. Señoras y señores, es momento de realizar un reconocimiento. ¿A quién? A la conductora Eva Rodríguez, quien lleva adelante el reconocido programa Mañaneras. Tiene una larga y dilatada trayectoria que se inicia en el 2008 en áreas de producción y conducción de diversos géneros televisivos. Realizó una gran cantidad de castings hasta que pudo cumplir este anhelado sueño de llegar a la televisión, donde hoy se ha convertido en una verdadera estrella. En el 2018 se incorporó al grupo América Paraguay y rápidamente logró convertirse en una de las figuras revelación de los magazines y de los informativos de A24 y América Paraguay. Bienvenida, felicitaciones. Qué lindas las paraguayas, me encanta. ¿Viste lo que somos las paraguayas? Wow, gracias. Es el momento que siempre practicaste frente al espejo y después estás acá y decís, ¿qué digo ahora? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la organización del evento. Muchas gracias a todos ustedes por recibirnos con tanto cariño, con tanto aprecio a este gran equipo de paraguayos, a esta mesa de paraguayos que está aquí. Mostrando lo que le gusta hacer, mostrando lo que amamos, y por supuesto que tengo que agradecer al Grupo América, a mis directivos que están ahí acompañándome, por apostar a nuestro país, por apostar a las figuras paraguayas, al talento joven. Así que bueno, esto se va para Paraguay y muchas gracias. Fuertes los aplausos. Eva Rodríguez, figura revelación de la televisión paraguaya, allí recibe su reconocimiento, su galardón. Muchas gracias por estar presente. Y el turno es del mejor diseñador de moda. Rubro Moda. Mejor diseñador de moda, Chacu. Los nominados son Gustavo Pucheta, Rolly Sanova, Edu Fierce, Luciano Lapacini. ¿Quién será Amelia Fernández? A ver. Serán falta poco para nuestros opinólogos de la moda que estuvieron en la alfombra roja, Edu Fierce, Rolly Sanova, serán ellos, será Gustavo Pucheta. No sé. ¿Quién será? No sé. ¿Quién será? Nos preguntamos. ¿Ustedes quieren saber? Pregunto, ¿ustedes quieren saber? A ver. Ahí está, se me estaba durmiendo. Claro, estaban durmiendo. Mejor diseñador de moda, el ganador es Edu Fierce. Edu es uno de los exponentes más importantes de la moda regional, con diseños únicos y colección modernas y audaces que logran trascender las fronteras. Sus creaciones son una verdadera marca registrada, con vestidos de excelencia, codiciados por las modelos más renombradas. Y sí, usted tenía razón, Ricardo. Absolutamente, era uno de aquellos que estaban ahí en la alfombra roja puntuando. Votación de la gente. ¿Qué nos habrá puesto? Eso hay que... ¿Qué se habrá puesto, claro, verdad? Sí. Que nos describa ahora cuando habla. ¿Qué tiene puesto? Que nos describa. Se arregla allí para las cámaras que lo están tomando en primer plano, junto a todas sus chicas Fierce, que están aquí acompañándonos. Felicitaciones, Edu. Bienvenido.
entrega allí la señora Mirta Rial. Fuerte los aplausos. Que luce un vestido de Rolly Sanova, la señora Mirta Rial, ¿no? ¿De Rolly Sanova ese vestido? Perfecto. La tenés a todas, te digo. Wow. Hola, hola. Qué lindo. La verdad no me lo esperaba. Muchas gracias. Gracias, Sonavib. Gracias, Diego. Gracias por ser un soñador, por creer en esto, por ser tan humilde y por creer que merecíamos, todas las personas que estamos en el espectáculo, tener un premio y agasajarnos con esta terrible fiesta. La verdad, es un placer. Hace muchísimos años que trabajo en la moda. Fierce cumple 10 años este año y estoy feliz con todas estas musas, estas mujeres que siempre me apoyan, que me conocen de hace muchísimos años. Y no sé, gracias, mi corazón explota de felicidad, de agradecimiento. Gracias, gracias a todos. Gracias, Sonavib, ya sé que lo dije, pero lo vuelvo a decir. Gracias por dejarme conducir la alfombra roja con mis compañeros, que fueron unos genios. Me hicieron sentir muy cómodo. Y... soy parecido a Leo Jesse, pero... porque me apuntaste, viste, mi compañero. Estuvimos. Y gracias a todos, de verdad, y a mis compañeros. A Rolly Sanova, que fue la primera persona que creyó en mí, que me dijo, tus modelos tienen que salir, la gente tiene que ver tus diseños. Fue la primera persona que confió en mí. Gracias, Rolly. Sos la persona que más quiero en el mundo. Gracias, la verdad. Gracias. Gracias otra vez a todos, a todas las clientas Fierce que siempre eligen ser originales y no tener un vestido copiado. Gracias, gracias, gracias. ¡Que viva la moda! ¡Fuerte los aplausos, Edu! Y allí a todas las chicas. Se van para la alfombra roja para hacer la portada, la fotografía de este momento que se suben a través de las redes sociales. Allí en Zona VIP estamos en vivo y en directo a través de las diferentes señales que tomamos en toda la vasta región de la República Argentina, aquí en el litoral y, por supuesto, en el canal de YouTube como Zona VIP Espectáculos. Señoras y señores, momento de conocer a los nominados como Mejor Empresario de Movida Nocturna. Empresarios Movida Nocturna. Los nominados son Federico Cheme, Rivera y Angarre, Corrientes, Matías Piatoni, Sabot y Ginger, Corrientes, Leonardo Bebu Piñeirúa, Cristóbal, Posadas Misiones, Chiro Han, Lío Restobar Chaco. Señoras y señores, ¿quién será el ganador? Mejor empresario de Movida Nocturna. ¿Será alguien del Chaco? ¿Será alguien de Formosa? Misiones, Corrientes. Y yo te lo digo ya. A ver. Fuerte los aplausos para el flamante ganador. Premio Sonavid, empresario Movida Nocturna. El señor Federico Cheme. Reconocido empresario correntino y gran productor de los eventos más destacados de toda la región, imponiendo firmemente los escenarios de todo el litoral argentino. Grandes revelaciones, grandes artistas. Se lo ve siempre en las redes sociales, muy carismático, compartiendo momentos junto a su hijo, que allí los vemos abrazados a ellos dos. Federico, felicitaciones. Bueno, el año pasado cuando me tocó ganar, contaba que mucho de lo que hago lo hago por él. Vinimos a, o creo que cambiamos el mito del tema de la noche con el tiempo y creo que fuimos haciendo, todavía me estoy temblando. Está bueno que se reconozca, trabajamos muy, muy fuerte. Hoy tengo la posibilidad de llegar a Resistencia con un par de eventos. Anuncié la semana pasada, fuimos creciendo y la verdad que tomar en serio estas cosas, siempre digo que nosotros trabajamos donde todos se divierten, así que está bueno ser reconocido, está bueno que nos elijan y sobre todo hay parte de un equipo inmenso de trabajo que somos
más de 20 personas que hacemos Rivera Producciones, a las cuales hay que agradecer. Gracias por la votación, gracias por dejarnos, siempre digo que nos compran un ticket, a nosotros es re difícil, así que generamos una confianza con la gente. Hay correntinos exitosos como Cachilo, que un día me dijo vamos a grabar un video y le dije seguí creciendo, La Luchona y una cantidad de gente. Y gracias, gracias de corazón, porque estos son los pequeños premios que hacen de que en una Argentina tan difícil no se bajen los brazos y sigamos apostando a que ustedes puedan consumir espectáculos en el litoral, que tan difícil a veces se hace. Así que muchísimas gracias y se lo dedico hoy en persona a mi hijo. Todo para vos. Allí las palabras de Federico Cheme, mejor empresario. Por favor, Federico, directo allí a la alfombra roja para realizar la fotografía, para realizar la portada. Quiero música. Quiero música y estamos cerca del oro, no te puedo creer. Estamos cerca del oro, señoras y señores. El turno es para el mejor grupo de folclore. Y los nominados son... Rubro Música. Mejor grupo de folclore. Los nominados son... 40 grados, Chaco. Grupo INAI, Formosa. La Incendiada, Chaco. Lázaro Caballero, Formosa. ¿Quiénes serán? Vamos a ver. El ganador de Mejor Grupo de Folclore. Ustedes se preguntarán del otro lado a través de la pantalla de GigaRed. Aquí en todo el litoral argentino estamos a través de la señal 19 aquí en Resistencia, en la ciudad vecina de Corrientes. Diferentes canales y señales que nos toman en todo el litoral y en el país vecino de Asunción, Paraguay. Así es, y el ganador para el Mejor Grupo de Folclore es 40 grados de Chaco. ¿40 grados hace del folclore una pasión, llevándola al escenario de toda la región y el país en una búsqueda constante por la superación? Un grupo que en cada show brinda un espectáculo potente, pero a la vez que llega al corazón de los espectadores con melodía y canciones que enamoran. ¡Felicitaciones a 40 grados! Chaqueños, bienvenidos a cada uno de los integrantes. ¡Felicitaciones! El árbol que se olvida de sus raíces se seca. Por eso impulsamos la enseñanza de nuestra música folclórica argentina en todas las escuelas. ¡Viva la patria! Buena, felicitaciones, muchísimas gracias. Muy merecido el premio. A la alfombra roja, por favor. Que va a combinar muy bien allí con su saco azul, caballero. Bien, señoras y señores, es momento de presentar el siguiente rubro. Y estamos hablando de mejor modelo de pasarela. Y los nominados son... Mirá. Rubro Moda. Mejor modelo en pasarela. Las nominadas son... Majo Leiva, Chaco. Kiana Yunes, Chaco. Sofía Oviedo, Chaco. Camila Medina, Formosa. Chaco, Corrientes, Formosa. ¿Quién será? ¿Quién será, señoras y señores? Tengo aquí la información en este sobre, las miradas atentas al atril y al escenario. Premio Sonavip, mejor modelo de pasarela es para una chaqueña, Majo Leiva. ¡Fuerte el aplauso! Fuerte los aplausos, compañera, así es, orgullosamente chaqueña. Majo Leiva es una multifacética modelo que tiene el privilegio de desfilar en las pasarelas más importantes del país, de esta República Argentina.
atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Tiene un segmento de moda en el programa María Delirio. Además de ser profesora en la agencia M Chic, invitamos a Majo Leiva a recibir el premio Zona VIP como mejor modelo de pasarela. Felicitaciones y bienvenida, Majo. A ver, más fuerte. Hola. Ahí hola. Está, perfecto. Nada, primero que nada quiero agradecer a mi familia por apoyarme, principalmente a mi hija que hace 5 años está conmigo y me permite hacer lo que más me gusta y me acompaña siempre a cada desfile. A la gente de la producción de cada desfile que la permite estar conmigo y la permite disfrutar de esto que tanto me apasiona y amo. A cada persona del ambiente, ¿por qué? Porque sin ellos nosotros no estamos acá, no brillamos. Sin los maquilladores, los peluqueros, los diseñadores, no somos quien somos, somos una percha y llevamos la ropa. Y gracias, la verdad que estoy muy nerviosa, contenta. El mensaje que quiero dar es que luchen por sus sueños. Yo arranqué desde muy abajo, hace 10 años prácticamente estoy en el mundo de la moda y esto para mí es un reconocimiento enorme. Y el mensaje de verdad es, chicos, luchen por sus sueños, nunca se rindan. Quiero felicitar a Kiana Yunes, porque la verdad que es una mina que está creciendo muchísimo en el mundo de la moda y lo reconozco. A Sofía Oviedo, que hace mucho también arrancamos juntas y la luchamos y seguimos hoy en la pasarela. Y a todos los que están presentes, a la gente que me votó, gracias. Gracias Lu, gracias a todos, gracias a Edu Fies por vestirme. Dardo, que está todo el tiempo conmigo y me peinó hoy, gracias. Gracias Majo Leiva, mejor modelo de pasarela. Y así su mensaje, luchen por sus sueños. Wow, bueno, estamos ahí, casi al final. Estamos llegando al oro, estamos llegando al oro. Qué emoción. Yo ya me saqué una foto con el oro. ¿En serio? No me digas. Sí, obvio, por supuesto. Ya tengo una foto con el oro. Bueno, el turno es a la mejor escuela de danzas. Rubro Televisión. Mejor programa de espectáculo. Los nominados son Cotorreando, Canal 6, Posadas, Misiones. Este es el momento. Giga Red, Corrientes. Glam Espectáculos, Giga Red, Chaco. Sacados TV, Giga Red, Corrientes. Vivilo, Modo Selfie. Canal 9, Siempre con Vos, Chaco. Bien, atención, tenemos el video de las nominaciones de Mejor Escuela de Danzas. Hubo un pequeño error nada más de producción, pero nosotros lo podemos decir ya, ¿eh? Nosotros lo podemos decir, a ver, sin lo duda. Vamos a decir. A ver, Mejor Escuela de Danzas. Y el premio a la Mejor Escuela de Danzas es el ganador Duartango. Los aplausos para Duartango. Esta academia de baile, Duartango lleva adelante clases de tango, propiamente danzas folclóricas, y malambo para niños, jóvenes y adultos, creada y fundada el 3 de junio del 2014 en la ciudad de Resistencia, por el profesor Manolo Duarte, precursor de la danza chaqueña, actualmente está dirigida por el profesor Santiago Duarte y cuenta con un plantel de 15 profesores en la disciplina que se dictan allí. Felicitaciones, Santiago. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias Diego y Martín por confiar en la danza, por darnos el lugar a las artes escénicas, al teatro, a la danza, que también trabajamos mucho por brindar un espectáculo en nuestra región. Feliz de compartir con Emma Arancibia, con Abel Sosa, muchas gracias, un placer. Sigamos trabajando para que la danza siga creciendo, sigamos adelante. Muchas gracias, muy feliz y un eterno agradecimiento a los profes, a los bailarines y a las más de 200 familias que hay detrás de este premio en Duartango. Gracias. Vamos, Duartango, felicitaciones, que lo disfrutes al premio.
Estamos llegando al oro, estamos llegando al oro y vamos a ver. Ya, ya tenemos el oro. Tenemos que anunciar el oro. Nada más. ¿Qué hacemos? Vamos ya con el oro, vamos a una pausa. Hablamos con quién, con los fotógrafos, con quién. Hablamos con. Vienen los chaques, claro. Atención con eso, tenemos un cierre a plena movida tropical con los chaques aquí en este imponente escenario del Hotel Gala y Centro de Convenciones en su segunda edición. Vamos a resaltar, Amelia, quiénes están convocados, qué provincias están convocados, qué país también nos visita. Paraguay, bienvenido Paraguay a la gente, un aplauso para ellos. Bienvenido Formosa, bienvenido Misiones. Por supuesto, bienvenido Corrientes y a todo Chaco. Un placer estar aquí en esta segunda edición de esta fiesta espectáculo Zona VIP 2019. Producción totalmente original y el programa tiene que ver justamente con el espectáculo, con el arte, con las historias, con el humor, con los influencers. Influencers del humor, con lo que sucede en el día a día. Absolutamente, resaltar, valorar y obviamente agasajar. De esta manera galardonando y reconociendo el trabajo, el esfuerzo que realizan cada uno de los artistas y cada uno de los nominados aquí en esta segunda edición de Premios al Espectáculo. Ya tengo el ok del director que me ha dicho, tenemos el de oro. Señoras y señores, vamos a pedir a nuestras asistentes que nos acerquen allí el sobre porque ya tengo el ok para dar el oro. Tengo. ¿Quién será ganador, ganadora? ¿Será un grupo? ¿Será una modelo? ¿Será una institución, una academia de danza? ¿Será un comunicador, un periodista, una bailarina? ¿Qué será? ¿Será o no será la cuestión? La cuestión es que lo tengo yo. ¿Me quiere ayudar o lo abro yo solo? Vamos los dos. Ahí vamos. Ay, este estaba bien pegadito. Este estaba pegadito. Este estaba bien pegadito. Bueno, por las dudas, si no es usted, ya se sacó, me dijo. Así que está bien, ¿no? Digo, vamos a ver de quién se trata este premio Zona VIP de oro. Y el ganador es... Señoras y señores, Viento Norte. Fuerte el aplauso para Viento Norte. Desde su aparición, la banda tropical chaqueña Viento Norte marcó claramente un antes y un después en la región, logrando un estilo inconfundible capaz de sacudir la escena musical y de cautivar a miles de personas. Liderada por Mauro Siri, este grupo revolucionó la región con verdaderos éxitos como Cariñito, Espuma de Río y Mendigo, las cuales llegaron a la escena con videoclips que obtuvieron grandes repercusiones. Y el premio es entonces... el oro para Viento Norte. Hacen entrega allí José Martín Banger y también Diego Andrés Gómez Rial. Felicitaciones. El oro para Viento Norte, señoras y señores. Allí realizamos la fotografía, por favor. Junto a nuestros fotógrafos que nos acompañan en esta gala. Allí la fotografía, aquí en el escenario. Y luego se van para la alfombra roja. En realidad no se van para la alfombra roja. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Compañera Amelia Fernández, porque vamos a convocar a todos los ganadores aquí, claro, en el escenario. Pero antes... hay unas palabras, por supuesto. Sí. Tenés que hablar nuevamente. Ah. Le permitimos, sí, claro que sí. Arranco yo y seguimos nosotros entre todos. ¿Querés? ¿Quieren? Bueno, ahora sí. Ponemos un poco de impronta en la voz para decirles que la verdad que no nos esperábamos ganar el primer premio ya porque estábamos ternados con Matías, con Gerardo. Y nos sorprendió y por eso el discurso que dimos, pero nos dio una segunda oportunidad y ahora sí queremos decir que, bueno, no lo esperábamos tampoco demasiado es esto para nosotros. Agradecerles a la organización del evento, a todos los músicos, me sorprende que haya... Y felicito a todos los músicos, esto creo que es en representación de la música. Este premio de oro va para todas las bandas, digamos, no solo para nosotros, para todos los colegas,
lo compartimos con todos. Y bueno, que sigamos creciendo todos, che. Hay que seguir laburando, seguir poniéndole pilas. Gracias a todos ustedes porque muchas veces nos cruzamos en eventos, nos dan lugar a que nosotros mostremos lo que hacemos. Tenemos la suerte de poder mostrar nuestra música propia al resto de la gente y que tenga alcance y que guste, es el premio más grande que nos pueden dar, digamos. Ya con eso tenemos ganado todo, así que bueno, gracias de vuelta a todo el staff que trabaja con nosotros día a día, a las familias que están apoyándonos siempre y bueno, a todos ustedes y a la gente que está del otro lado de la pantalla también. Muchísimas gracias. Y nos quedamos acá. Felicitaciones, fuertes los aplausos. Dijiste todo vos directamente. No hablaron tus compañeros, pero bien, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere acotar algo, agregar algo? Bueno, no, nada. Primero que nada, gracias porque de verdad el año pasado ya recibimos un premio, Diego, los chicos. Veníamos de una situación bastante fulera. Supimos reponernos. Diego nos decía, chicos, vénganse a nuestro evento, por favor. Nosotros estábamos por ahí un poco recuperándonos. Y la verdad que verlos a todos hoy en día, Gerardo, los chicos, allá, genios, nos cruzamos siempre. Para nosotros son un referente tremendo. Cuando iniciamos esto de Viento Norte, siempre decíamos que arrancamos siendo admiradores, fan de ellos y siendo una banda tributo a ellos. Y a toda la gente, como decía Marcos, de cruzarnos siempre en eventos, a Leo Jesse, a los chicos, no sé, a Majo, felicidades, que participó en nuestros videos, a todos, a todos. La verdad que muchas gracias, estamos muy emocionados, no lo podemos creer sinceramente. Y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nuevamente que se alcen los aplausos, gracias. Bien, señoras y señores, nuevamente quiero convocar a cada uno de los ganadores galardonados en esta noche a que suban aquí al escenario y nosotros de a poco nos vamos despidiendo de esta transmisión, nos vamos despidiendo de esta segunda edición de Premios al Espectáculo. En particular, agradecer a Zona VIP, agradecer a Diego, a Martín, a la producción, agradecer a toda la gente que me votó, porque indudablemente esto lo tengo gracias a los votos de tantas personas que apostaron a mí, a mi producto, a mi persona como profesional. Agradecer a esta excelente mujer, gran profesional, periodista, porque realmente eso hay que resaltarlo. En el escenario siempre tenemos grandes periodistas, grandes mujeres que nos acompañan, por supuesto, para realizar esta tarea, esta labor. Y Amelia Fernández es una de ellas, así que yo realmente contento de compartir este escenario, esta segunda edición. Gran profesional, gran periodista y sobre todas las cosas, gran mujer que respeto mucho. Gracias, gracias, gracias. Verdaderamente también haciendo lo propio, ¿no? El agradecimiento por compartir el escenario. Es la segunda vez que estamos aquí en esta segunda edición de esta fiesta grande de Zona VIP Espectáculos, donde nos unió no solamente a Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Paraguay y todo ese gran litoral, y trazamos esa barrera, y pasamos, mejor dicho, y trazamos esa linealidad para poder encontrarnos juntos con el espectáculo, con las artes, con la moda, con el diseño, pero sobre todo con personas que les gusta hacer este tipo de shows, que lo brindamos porque es a través de una pantalla y de todas las plataformas en las cuales han podido ver en esta noche especial. Y agradecer a Martín y a Diego nuevamente por convocar esta dupla. Una dupla que viene trabajando hace un poco tiempo, pero mucho parece. Vamos a ver qué sigue saliendo, qué se sigue dando, por supuesto. Vamos a ver, apostar seguramente, sin duda, a mucho más de lo que se viene. Gracias, gracias, gracias. Y no se muevan porque en un ratito llega Gerardo y los Chaques para bailar mucha cumbia chaqueña y sobre todo seguir disfrutando. Hasta el próximo año. Muchas gracias. Chau, chau. Será hasta la próxima. Esto fue segunda edición de Premios al Espectáculo aquí en la capital del espectáculo de Resistencia. Vengan todos los ganadores al escenario para realizar la fotografía grupal y final. Sale una revista impresa, una edición, me hace háblelo con mímica, allí Diego, pero bien, invitamos a todos aquí en el escenario. Gracias.
Un placer, gracias, muy amable. I was made for you. The storm in your eyes, in your eyes, in your eyes. You cannot escape from me. The gods above and our destiny. You cannot escape from me. The gods above and our destiny. Allez, 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 oh.